muy favorable. Sabíamos que iba a ser un encuentro muy, muy difícil aquí, pero gracias a Dios, con uno menos también pudimos aplicarnos y por eso nos llevamos este resultado. Sabemos que ahora los compañeros que han venido a aportar muchísimo. Tenemos un equipazo, la verdad. Ahora nos queda ya borrar todo lo que pasó en esta primera fase. No nos sirve de nada si lo dejamos botado en la siguiente fase. Sí, tengo una fractura en el metatarsiano, pero igual, esta es la actitud que tenemos que poner todos. El compromiso está y ahora a tratar de recuperarme un poco durante la semana larga para poder seguir jugando. La verdad, fue un partido muy... muy complicado, pero veníamos con la mentalidad de que queríamos sacar los tres puntos y bueno, el profesor durante la semana nos hizo corregir pequeños detalles y bueno, este es el resultado a un arduo trabajo y a una buena actitud que ponemos en los partidos. Por ahí en los primeros partidos se nos vio un poco cabizbajo y bueno, el profe nos cambió el chip y bueno, pudimos mejorar muchas cosas. También trabajamos en la semana aspectos que por ahí nos faltaban para poder crear más opciones de peligro. Nosotros estamos preocupados por lo de nosotros. Si trabajamos bien y honestamente, va a ser muy complicado ganarnos. Entonces nosotros nos preocupamos por lo nuestro y bueno, ya los equipos que nos toquen en la siguiente fase, pues es lo que se espera.